Estamos aquí. Yo soy Manuela Ferreira Pinto y soy agregada de cooperación educativa en la Embajada de Francia aquí en España. Y mi compañera se llama Catherine Vieillard y está en cargo de formación profesional, es subdirectora de formación profesional en el Ministerio francés y está muy comprometida en la reforma que se está haciendo ahora mismo en Francia y le vamos a hablar de esta reforma. Yo no soy traductora. Pero voy a intentar hacer la traducción de lo que ha dicho porque no habla español y lo va a hacer en francés, pero el PowerPoint está en español. Entonces pienso que así podremos hacer un momento de intercambio interesante y ahora mismo le doy la palabra. Merci beaucoup. Désolée pour ne pas parler d'espagnol, mais je suis aidée par l'Institut français, donc j'espère que vous comprendrez tout ce que je peux vous dire. Siento no hablar español, pero esta vez piensa que yo voy a poder hacerlo bien. Vamos a ver. Je voudrais également remercier le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle espagnole d'avoir invité la France et saluer aussi le secrétaire d'État à la Formation professionnelle qui est parmi nous maintenant. Muchas gracias por invitar a Francia a participar en este primer Congreso Internacional de Formación Profesional y también saluda al secretario de Estado que está aquí. Alors, ça va même être encore plus compliqué que prévu, puisqu'en vous écoutant ce matin, j'ai décidé de vous dire autre chose que ce que j'avais prévu dans le PowerPoint. Entonces, para ayudarme, ha decidido, después de oír todo lo que se ha dicho hoy, ha decidido cambiar la presentación. Alors, je voudrais d'abord vous dire qu'en France, le ministre a lancé une réforme très profonde de l'enseignement professionnel depuis 18 mois, que cette réforme a trois objectifs: mieux former les jeunes aux métiers de demain, augmenter l'attractivité de l'enseignement professionnel, puisque nous avons une baisse des effectifs depuis une quinzaine d'années, et le troisième objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes choisissent des formations pour lesquelles il y a des besoins en emploi, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, notamment pour l'industrie. El ministro francés de Educación está cambiando la manera de organizar la formación profesional y tenemos tres prioridades. La primera es mejorar la formación de los jóvenes, es también cambiar la baja de efectivos, la baja de alumnos en formación profesional, que hace unos 10 años que está menos jóvenes eligen formación profesional y quieren cambiar eso. Y también el otro punto importante es que quieren que los jóvenes van a sectores de actividades a donde se necesita gente y no a los que ahora mismo están eligiendo, a donde no hay tantas necesidades. La première mesure, le premier grand objectif de la réforme, c'est de renforcer la qualité des apprentissages. Pour renforcer cette qualité, on a un peu allégé le nombre d'heures théoriques d'enseignement, mais on a modifié la modalité des enseignements généraux. Entonces, la primera cosa que se está haciendo es mejorar la calidad de las enseñanzas. Se bajó el volumen de horario de asignaturas y se han cambiado unas modalidades dentro de la trayectoria de formación. Et on a souhaité que désormais deux professeurs, quelques heures par semaine, interviennent dans la classe, le professeur de la spécialité professionnelle, en même temps que le professeur de français ou de mathématiques. Una cosa importante que se ha cambiado es que se están añadiendo un momento en lo cual el profesor de la formación profesional está en la aula con un profesor de francés y un profesor de matemáticas. L'objectif, c'est que les élèves qui sont souvent dans l'enseignement professionnel, fâchés avec l'enseignement général, comprennent l'intérêt qu'il y a à suivre de l'enseignement général pour exercer leur métier plus tard. Donc, il faut mieux articuler
l'enseignement professionnel et l'enseignement général. Es importante para el gobierno francés que en la formación de los jóvenes se continúe haciendo, proponiendo una formación en los fundamentales, que son matemáticas y francés, dominio del idioma, porque así ellos entienden mejor su manera de aprender la formación profesional y también les da llaves para la formación a lo largo de la vida. Es como reforzar los fundamentales en lectura, escritura y matemáticas. Le deuxième point important de la réforme, c'est l'orientation des élèves. Les élèves arrivent de plus en plus jeunes parce qu'il y a moins de redoublement dans les classes et ils n'ont pas la maturité souvent nécessaire pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire et aussi pour avoir la connaissance des métiers. Donc on a travaillé sur le processus d'orientation des élèves en réservant des heures obligatoires dans le cursus de la formation pour s'orienter. Otro punto muy importante es la orientación de los jóvenes, porque llegan muy jóvenes en los centros de formación profesional y no tienen la madurez para saber lo que quieren hacer. Entonces, el dispositivo de formación a lo largo de la trayectoria de formación se cambió para permitir a los jóvenes de cambiar, elegir a diferentes momentos la orientación profesional que quieren, el empleo que quieren, el empleo, gracias, que quieren. Es como soy de origen portugués, a veces mezclo, entonces es un poco complicado. Pour aider à la compréhension, pour que les élèves comprennent bien vers quel métier ils veulent se diriger, on a aussi créé ce qu'on appelle chez nous une famille de métiers à la première année où les élèves entrent en voie professionnelle. Cuando el primer año, cuando entran en los centros de formación profesional, ahí tienen como una asignatura que se llama familia de empleo, a donde se puede pensar los tipos de empleo que hay alrededor de una familia de formación profesional. Por ejemplo, voilà cómo on a procedido. On a pris les référentiels de toutes les spécialités professionnelles de baccalauréat. Et ahora aquí tengo que explicarles algo. Es que en Francia, en el grado medio, al final de grado medio, los alumnos pueden tener un bachillerato profesional. Y lo que está hablando Catherine es de este baccalauréat profesional. Entonces, al final de grado medio, los jóvenes salen con un bachillerato profesional. Se hizo para cambiar las mentalidades de las familias y poner de relieve de manera más como valorizante este tipo de formación. Y lo que está diciendo Catherine es que dentro de este baccalauréat profesional, entonces han trabajado en los referenciales de competencias de cada familia profesional. ¿Sí? Et on a identifié, par exemple, une famille des métiers de la construction et du bâtiment durable qui comprend 10 spécialités de baccalauréat différentes. Et on a une des compétences professionnelles communes à ces 10 spécialités de baccalauréat, c'est la sécurité du chantier. Okay, el ámbito de la construcción y construcción ecoresponsable hay 10 bachilleratos profesionales. Entonces ellos han elegido, han visto que en estos 10 baccalaureas profesionales habían cosas comunes. Y entonces a los jóvenes les proponen seguir esta enseñanza común para que cuando tengan la madurez puedan elegir cuál bachillerato quieren. Une autre mesure importante de la réforme, c'est la mobilité des élèves à l'étranger. Une autre mesure est la mobilité à l'étranger, la internationalisation de los centros de formation professionnelle. On a donc changé la réglementation pour que les élèves qui suivent leur période de formation professionnelle, leur stage,
puisse l'effectuer complètement à l'étranger pendant les 3 années, les différentes périodes, et que cette période à l'étranger soit reconnu en France pour obtenir le diplôme français. Se cambió, por ejemplo, se hizo no un real decreto porque ya no hay rey en Francia, pero un arrêté, una medida para que los jóvenes puedan hacer sus prácticas durante los 3 años de formación, sus prácticas en un al extranjero, y esa práctica está valorada y reconocida dentro de de manera muy sencilla dentro de la formación de los jóvenes, que esto es nuevo y lo pueden hacer a lo largo de los 3 años y se valora esta movilidad. On a également créé au baccalauréat une épreuve qu'on appelle épreuve facultative, parce qu'elle n'est pas obligatoire, de mobilité. L'élève passe une période à l'étranger et il est évalué pas sur la langue parlée à l'étranger, mais sur la façon dont il a travaillé sa spécialité professionnelle à l'étranger. Et ça lui permet ça contribue à avoir des points pour le baccalauréat. Y también se propone dentro del bachillerato profesional, dentro del examen final, se propone una opción, una optativa. Esta optativa es lo que has aprendido en tu movilidad internacional. No es una prueba de idioma, es qué has aprendido en tu especialidad cuando estuviste en movilidad al extranjero. Ah, maintenant je vais commencer le PowerPoint. Ahora empieza el PowerPoint. Rapidement. Que tenemos rapidement. Una hora más, está todo bien. Alors, lo vamos a hacer más deprisa, ¿no? Donc, une autre, le fer de lance, je ne sais pas comment, le fleuron. Aquí está la palabra que. El eje fuerte. C'est la création des campus des métiers et des qualifications qui permet de donner à l'entreprise la réponse qu'elle attend, que ce soit une réponse en formation continue de ses salariés ou en formation initiale des jeunes qu'elle voudrait recruter. Otro punto importante de esta reforma de la formación profesional es la transformación de lo que llamamos de campus de métier y de calificación, de las profesiones y cualificaciones, que es como un sello de calidad que se da a un entorno alrededor del centro de formación profesional en lo cual están las empresas, que hacen parte completamente del sistema de formación profesional, de manera a dar una respuesta muy importante, muy próxima de lo que quieren las empresas. Entonces, las empresas están dentro del ámbito educativo, no están dentro del centro, ¿vale? Están en relación de manera funcional con el centro. Aujourd'hui, aucun établissement ne peut répondre à tous les objectifs qui sont cités dans la diapositive. Hoy, ningún centro educativo puede dar respuesta a todos los objetivos que están aquí en la diapositiva. Mais en revanche, un réseau d'établissements d'enseignement secondaire professionnel, d'enseignement supérieur, d'apprentissage, des laboratoires de recherche, travaillant en réseau, eux peuvent répondre à l'ensemble de ces objectifs. Pero una red de centros educativos con universidades, laboratorios de investigación y empresas juntos en una red que se llama, en Francia se llama así, campus de profesiones y calificaciones, esta red que funciona junta porque hay un dispositivo que les permite trabajar juntos de manera muy estrecha, eso si todos juntos pueden dar una respuesta a esto. Aujourd'hui, nous avons 95 campus qui sont labellisés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et 50% de ces campus sont focalisés sur le secteur industriel. Hoy este sello, que es un sello que el campus de profesiones y calificaciones es un sello, hoy en el territorio francés hay 95 campus y la mitad están en el sector industrial.
Vous voyez là sur la carte, mais je vais passer assez vite, la correspondance entre les pôles de compétitivité économique et l'implantation des campus labellisés. C'est un puesto en dialogo los polos de industrialización y actividades con la enseñanza profesional. Y están, cuando se compara el mapa, se puede ver que hay una concordancia entre los dos. Pour que ces campus répondent à des critères homogènes et à puissent recevoir un label, il y a un appel d'offres qui est lancé et qui a créé cette année une catégorie excellence. Para que estos campus están evolucionando, y este año se ha creado como una distinción que son los campus de excelencia, centros de excelencia, y esto se hizo a través de un concurso nacional. Vosotros sabéis que Francia es un país muy centralizado, ¿no? Las regiones no tienen las mismas competencias que en España, no hay autonomía de las regiones. Entonces, una de las cosas que siempre es importante en Francia es hacer una política homogénea, ¿no?, en el territorio. Entonces, el Ministerio Francés de Educación hace como un pliego de condiciones y entonces cada región con su alrededor, con sus campus, participa en este concurso nacional para tener este sello de excelencia que permite también dar fondos, dar más dinero a los centros educativos. Vous avez là les 11 critères. Ceux qui sont surlignés, ce sont les critères renforcés et indispensables pour avoir la catégorie excellence dans le label. Podéis ver en la diapositiva los 11 criterios para obtener esta certificación y los que están puestos de relieve son los que en este sello de excelencia están son más importantes. Para poder animar ces campus, on a un niveau national et on a en particulier, en fait, il y a deux niveaux d'animation. Il y a un niveau entre les ministères de l'Éducation, de l'Emploi et de l'Économie, et puis qui donne des orientations et qui anime les campus. Et puis il y a un niveau qui est pris en charge par un campus lui-même. On a par exemple le campus de Grenoble qui est en train d'organiser une animation de portée nationale de tous les campus qui sont spécialisés dans l'énergie. Entonces, en este tema de los campus hay un diálogo entre el Ministerio de Empleo, de Economía y de Educación, que hacen los criterios y lo organizan desde el nivel central, y al nivel local, hay en las familias de formación profesional, por ejemplo, en energía renovable, hay un campus que está en Grenoble que hace también la animación de los otros campus de la misma especialidad a nivel nacional para intercambiar experiencias. Et on pourrait très bien imaginer que dans ce cadre où un campus prend en charge l'animation dans un secteur, on puisse inviter des établissements ou des campus équivalents dans des pays européens ou autres de manière à travailler ensemble. Y nos gustaría que en este diálogo que tenemos a nivel local, en estas familias, en familias de formación profesional, también se pueda integrar centros integrados o centros de formación profesional españoles para hacer una mejor internacionalización y construir también el proyecto europeo, que es muy importante en este tema de formación profesional. Y pienso que tenemos... Catherine tiene ideas para proponer al Ministerio Español para trabajar en este tema y desarrollar intercambios entre los centros, hacer muchas cosas juntos. Mais bien sûr, il y a des orientations nationales, mais le campus ne peut vivre que s'il y a une implication politique régionale forte.
et notamment parce que le campus est complètement lié au développement économique de la région. Donc il faut qu'il y ait un directeur opérationnel au niveau du campus qui fasse bien le lien entre la partie économique politique de la région et les établissements qui composent le campus. Este proyecto de campus también es un proyecto político y el director operacional que está en cargo del desarrollo de los campus tiene que al nivel local estar en diálogo con todos porque la actividad del campus tiene que servir el interés local. Entonces el diálogo es muy importante, el diálogo político de negociación, de estar en diálogo con las empresas, con los representantes de la autoridad administrativa local, los elegidos, diputados, muy importante. Là, je passe parce que c'est trop long, là aussi. Alors, sur les financements. El financiamiento de todo este alors, tema. Bien sûr, le financement, jusqu'à maintenant, est essentiellement public. Les entreprises participent, mais en fournissant des équipements, et en échangeant un certain nombre de services. Las empresas participan en este esfuerzo de financiación con equipamientos porque ellos, las empresas tienen interés no únicamente, eso no lo hemos dicho, pero las empresas no tienen únicamente interés en formación inicial, también utilizan estos centros como formación a lo largo de la vida para sus propios empleados, ¿no? Entonces ellos tienen interés en hacer la financiación de los equipamientos porque así tienen centros de excelencia que sirven al mismo tiempo la formación inicial y la formación a lo largo de la vida. Et ce que nous souhaitons maintenant, et c'est toujours plus compliqué quand c'est un réseau et pas un seul établissement, c'est d'arriver à formaliser, à mettre en place un budget commun, mutualisé, qui permettent de bien valoriser les contributions de chacun, les salaires, les services, les équipements et l'immobilier, puisque les régions ont la charge de créer l'immobilier pour ces campus. Lo que se está haciendo ahora es trabajar en hacer una mutualización del presupuesto, poner todo el dinero junto, para que se pueda hacer un método más ágil, que es el tema del día, ¿no? Eso de ágil, de manera más ágil para hacer la gestión del proyecto. Y por eso, al final me olvidé. Este tema, sí, yo también es importante que el tema de este presupuesto esté todo junto, pero aún no se logró hacerlo. Se está trabajando en este tema de poner el dinero todo junto, de cada socio del proyecto. Là, vous avez un exemple de coopération internationale dans le secteur de l'énergie avec l'Indonésie pour la formation des professeurs et des élèves, avec des échanges. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que se ha hecho con un campus de métier, a donde está un centro de formación profesional con la empresa Schneider, que utiliza este centro, este campus de métier, para su desarrollo internacional. Schneider trabaja con Indonesia y utiliza la infraestructura de formación inicial de los jóvenes para su formación a lo largo de la vida de la gente que está en Francia, pero también como apoyo para su desarrollo al internacional. Los docentes son formadores de formadores en Indonesia, ¿no? Entonces, hay como un interés de las empresas porque también utilizan estos centros de estos campus para su desarrollo al internacional, para transferencia de competencias. Bien sûr, je voulais mentionner l'accord qui a été signé entre le ministre pour développer la coopération franco-espagnole. El último punto es poner de relieve el acuerdo que se firmó el 18 de marzo en París entre la ministra de Educación y Formación Profesional y el ministro Jean-Michel Blanquer. Isabel Serra y Jean-Michel Blanquer. Et je voudrais également, en conclusion, dire que
de confiance et qu'il ne faut pas toujours chercher à avoir des actes répliques entre nos systèmes qui sont forcément différents. Si on cherche des actes répliques, souvent on échoue. Donc c'est très important de pouvoir se faire confiance. Es muy importante la confianza. Es que no es muy eficiente buscar una reciprocidad perfecta. Por ejemplo, hacer la comparación de los cuadros de formación, de referencia, cuadros de formación, ahora mismo me escapa, referenciales de competencias españoles con francesas, porque si eso nos ponemos a compararlo, nunca vamos a encontrar una solución. Lo que tenemos que hacer es establecer una confianza mutua que permita a un joven de ir a Francia, a un joven español o al revés, y que el centro y que los profesionales, docentes, todos tengan confianza en lo que se aprendió, enseñó en el país que le sirva a los jóvenes. Y con esta confianza se pueden desarrollar proyectos y no con la administración y comparaciones y complicaciones. ¿No? Gracias.